Así nos toca afrontar un calendario muy apretado y en el cual la planificación del cuerpo técnico nos da para presentarnos al partido de la mejor manera, pero en lo administrativo nos está recortando mucho el tiempo, ¿no? Tenemos que ver que acaba el clásico y nos vamos a jugar contra Bulo Bulo, entonces los tiempos son muy cortos, pero esperamos hacer un partido impresionante. Tenemos un plantel de primera realmente y creo que va a dar un gran resultado el día domingo. ¿Se deja de lado las recaudaciones compartidas para que cada uno oficie de local a su turno? Sí, bueno, te entenderás que, como les decía, son tiempos cortos. En 2 semanas volvemos a jugar el clásico y vamos a ser locales nosotros. Entonces, esto afecta mucho en la organización y lo tenemos que tomar de manera seria para que el hincha, que es el principal corazón del fútbol, pueda disfrutarlo de la mejor manera con la organización de cada club. Bueno, ¿cómo lo están tomando este clásico como dirigencia, René, entre Díaz Trongues y Bolívar? Bueno, ha sido muy rápido, ¿no? Empezó todo, nuestro segundo partido va a ser el clásico, pero la planificación que se hizo desde diciembre del año pasado es muy importante. Se está apostando fuerte, tenemos un plantel muy fuerte, con jugadores de muy buen pie y sobre todo, lo repito siempre, un gran plantel humano. La calidad de los chicos, el ambiente del camarín es impresionante, hay mucha alegría y eso es una confianza adicional y refuerza la fe del hincha para que el domingo estén presentes y podamos hacer un gran espectáculo. ¿Se espera estadio lleno el primer clásico de esta gestión? Esperamos que sí, todas las condiciones están dadas, ambos planteles están jugando bien, Strongest lo ha demostrado contra Real Santa Cruz, Bolívar viene de ganar en Santa Cruz también, así que creo que en lo deportivo podemos ver un gran, gran espectáculo. En lo físico, ¿cómo llega Strongest? Tomando en cuenta el último partido, los jugadores, ¿cómo están? ¿Ya han retomado nuevamente el ritmo? ¿Cómo han logrado trabajar? Sí, ayer después del partido ya estaban entrenando otra vez, está trabajando de una manera muy importante, la planificación del profe Lavallén realmente está por sobre las expectativas de lo que teníamos, es un gran cuerpo técnico y hoy en día tenemos a todos los jugadores listos e íntegros para jugar el partido. Bueno, los refuerzos están ya funcionando, también se ha visto en los entrenamientos, se ha visto también en el primer partido, en los amistosos. Claro que sí, hemos visto que el recambio es muy importante, jugadores de mucho nivel y que todavía falta que muestren en la cancha. Hemos tenido jugadores nuevos que han tenido pocos minutos, pero poco a poco van a ir demostrando su talento y creo que este año, dadas las condiciones, como les decía, teniendo en cuenta que hay Copa América, teniendo en cuenta que tenemos Libertadores, que el calendario es apretado, son 16 clubes, va a ser un torneo en el cual van a tener muchos que participar en todos los partidos y creo que tenemos un plantel muy, muy importante. ¿Cómo va la evolución de los lesionados? ¿Llega Aymar para este partido del Superclásico? Que hay mucha expectativa con este zaguero central ecuatoriano. Sí, estamos esperando los reportes médicos, está en franca recuperación, esperemos hasta mañana saber cuál va a ser el resultado, pero va por muy buen camino. ¿Cómo va la relación con la dirigencia del Club Bolívar? Es una relación natural entre clubes, o sea, todos tenemos divergencias, es lo mismo que los hinchas, van a la cancha y cada uno tiene una perspectiva diferente del fútbol, así que es algo natural, está bien que pase, que se pueda dar en algún momento no. Nosotros lo hemos afrontado de esta manera, entendiendo que tenemos en 2 semanas la vuelta del clásico. Tenemos que viajar a Cochabamba para lo que va a ser el partido con San Antonio, entonces hemos decidido llevarlo de esta manera.